Hola amigos de TVCúcuta.com, como siempre, en vivo y en directo con todos ustedes, 9 de la mañana, 7 minutos. Estamos en el Hotel Casino Internacional, desde donde hicimos con nuestro director Gabriel Angarita, muy temprano, ahorita terminamos Cero Censura, y estamos con ustedes aquí, de nuevo, en este conversatorio con el superintendente de salud, Fabio Aristizábal. Cuando han venido muchos cucuteños a tratar de hablar con él, de interponer sus quejas, sus reclamos ante este sistema de salud que no funciona, que está invadido por la corrupción. Tratar de hallar en el doctor Fabio Aristizábal una ayuda, una salvación, que los escuche. Cuando estamos aquí hemos conocido del caso de Javier y de Nelly, dos hermanos del municipio de Los Patios, sufren de acondroplasia. Él ya nos va a explicar ahorita qué es la acondroplasia. Disculpa, Javier. Javier y Nelly, él 32 años, su hermanita 30 años. La buena noticia es que nos ha impactado mucho la denuncia que él ya va a lanzarles, y ya están siendo atendidos por el personal de la Superintendencia de Salud, por Natalia, que ya está, ya le está tomando los datos a Nelly, y en segundos lo hará con Javier. Hola Javier, bienvenido a TVCúcuta.com. Estamos en directo y 170 mil personas en el mundo te están viendo hasta ahora. Buenos días, muchas gracias. ¿De qué sufres, Javier? De morquio o acondroplasia tipo 4. ¿Qué es eso, Javier, para que la gente nos entienda? Es una falta de enzimas que nos afecta a nosotros y por ende no podemos crecer. Nos afecta todo lo más las articulaciones, los huesos. ¿Será que podemos ponernos de pie, Javier? Sí, claro. Nacieron, las piernitas nacieron así atrofiadas. No, señor, con el tiempo una se va atrofiando más. Por eso es que necesitamos que la EPS nos suministre el Bimisim para poder sostenernos así. Si no, con el tiempo no vamos a poder ni caminar. ¿Y esta medicina ustedes se la deben de tomar? ¿Cómo es la dosificación? Nos la tienen que aplicar intravenosa. ¿Cada cuánto? Cada 8 días. ¿Y hace cuánto no se la aplican? Hace desde el 31 del mes antepasado. O sea, hace ya 2 semanas. No, 2 meses. ¿Un mes? A final del mes pasado. ¿Qué EPS has afiliado? Cosalud. Lo que pasa es que ellos no la dan, nos hacen la compra por un mes. Nos la dejan de aplicar 2-3 meses hasta que no uno tiene que rogarle y tiene que ir al juzgado para poder que le compren y nos compran lo mismo, lo de un mes y no más, y ahí nos dejan sin suministrar el medicamento. ¿Y cuántas veces les ha tocado imponer tutelas? Llevo una tutela y 3 desacatos de diciembre del año pasado. A este momento llevo una tutela y 3 desacatos. ¿Y ni así le dan el medicamento? No, señor, siempre nos lo niegan y siempre la demora, y como le digo, nos compran uno o dos meses, un mes, lo máximo que han comprado un mes y medio. De resto no más, y ahí nos dejan 2-3 meses sin el medicamento y lógicamente volvemos a lo mismo, siempre estamos en lo mismo. Y con el problema que si ustedes se dejan de tomar el medicamento, podría incurrir en que pudieran, el problema de no caminar. Claro, porque la discapacidad nos sigue degenerando. Si no tenemos el medicamento, nos sigue degenerando los huesos hasta que ya no podemos ni caminar ni nada. Vamos a ver, tratamos de hablar con su hermanita. Como ustedes se dan cuenta, hay muchas quejas, hay muchos usuarios molestos. Esto va hasta el mediodía. Se van a poner muchas quejas y el doctor Fabio Aristizábal tratará de escucharlas y de solucionar los problemas. Hola Nelly, ¿cómo te va? Bienvenida a esta transmisión, estamos en vivo y en directo. Mira, Nelly es la hermanita de Javier. Hola Nelly, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tranquila, está asustadita. Ya hablamos con tu hermano. ¿Qué te preguntó la niña de la Superintendencia de Salud? Sobre la cita médica y sobre el medicamento. Para que se lo entreguen oportunamente. Cuando no te tomas el medicamento, ¿qué sientes en tus huesitos? En tus huesos. Tranquila, Nelly, tranquila. Ella está nerviosa, está asustada ahí. Y es la preocupación de cada uno de los usuarios en salud ante este infame servicio de salud.
Ya muy pronto, el doctor Fabio Aristizábal, superintendente de salud, tendrá esta queja. Esperemos que le dé prioridad. Todas son importantes, pero hemos considerado que esta queja de Javier y de Nelly es muy importante, porque podrían atentar con su salud directamente. Nunca más poder caminar. Tienen muchas dificultades para caminar por el tema de la atrofia de los huesos. Bueno, hasta aquí llegamos, Javier. Ojalá ya por lo menos ya notaron los datos. Ah, bueno. Esperar a ver qué pasa. Y no, que también nos niegan la cita médica. Siempre no hay agenda, nunca nos agendan citas. ¿Nunca les qué? Nunca nos agendan citas, siempre es que no hay agenda. Y espere, llevamos prácticamente 6 meses esperando una cita médica, es que no nos han agendado. Entonces, también es la problemática que tenemos con salud. Javier, muchas gracias. Ah, muchas gracias a usted. Ok, logramos que la superintendencia nos atendiera. Ojalá no solamente se les escuche, sino que se les solucione el problema, como a cada uno de ellos. Seguiremos aquí pendientes en la Supersalud, en este conversatorio, que no debería llamarse conversatorio, debería llamarse solucionatorio. No sé si la palabra exista, pero ojalá los problemas se solucionen. Gracias, Nelly. Ojalá se solucione todo. Con la cámara, nuestro compañero periodista y gran amigo Kevin Orozco, Leonardo Peña Ocarista, de Cúcuta.com. El derecho fundamental a la salud, con eso, con el derecho fundamental a la vida. Tenemos que, de alguna forma,